Hello, 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 hello. Good evening. Can you hear me? Good evening, teacher. Hello, hello. Good evening. Thank you. Nice. So thank you for being on time. Good night. Good evening, good evening. ¿Saben por qué decimos good evening? No, tarde todavía. En español es diferente. Nosotros, ¿qué? Después de las 6 de la tarde, y nosotros ya empezamos a decir buenas noches, right? So, eso es para nosotros buenas noches ya. Pero en inglés tenemos good morning, good afternoon, good evening, and good night. Ok, en español solo tenemos buenos días, buenas tardes, buenas noches. Right? So, en inglés usted va a decir good night cuando usted ya prácticamente ya está empijamado, ya va para la cama, ya. Ahí usted ya puede decir good night, que ya para usted ya es noche, que ya va a dormir. Ok, pero si es esta hora, no me pueden decir good night porque nadie va a dormir ahorita. Vamos a la clase. Ok, so entonces siempre vamos a decir good evening. Good evening. Ahora, si es antes de las qué, tipo después del mediodía, tipo 4, 5, 6 de la tarde, todavía podemos decir good afternoon, right? Good afternoon. And se entiende que es la tarde, right? Pero ya después de las 6, good evening, good evening, ok. So, y ya cuando usted está en pijamado o lo que sea, pero usted ya se va a dormir o ya no va a ver a alguien y ya es noche, ya no va a salir. So, ahí sí ya podemos decir good night, ok. So, para los que no sabíamos ese dato, ahí está. So, thank you for being on time, thank you for joining. So I know that there are a couple of classmates that have issues with electricity or with the I don't know, personal, right? Family emergency, I don't know. But well, so I have to pass the attendance, and you know that attendance is mandatory in this course, right? It's very important for you to be here. Thank you for your cameras. Thank you for your full name in your screen. I don't see the camera for Ever, Alexander, Rosa Maria. I don't see your camera. Well, let's start. So how are you? Today is Monday, it's the very first day of the week, I guess, and I hope that you enjoy your weekend. Espero que hayan hecho algo bueno durante el fin de semana, aparte de descansar. Tengo entendido que ustedes no trabajan, la cooperativa descansa el día domingo. Ustedes son the lucky ones, afortunados con horario de oficina, right? So, entonces descansan el sábado, imagino que terminan de hacer sus cosas personales, compras, qué sé yo, y el día domingo amanecen, que despiertan a las 11 de la mañana. Ya quisiéramos, ¿verdad? Pues, el día domingo es el día que más temprano despierta uno, saber por qué. Pero bueno, así es. Espero que no les haya afectado tanto la ausencia de redes sociales. Ahorita es de lo que todo el mundo habla ahí, memes y todo, right, de las redes sociales. Parece mentira, pero dependemos de eso. O sea, medio mundo alocado, algunos hasta recibieron tal vez un mensaje de texto de esos normales, right, de texto de los que antes enviábamos, por de alguien que quería decirle algo, comunicarse con usted. O bueno, estaba leyendo ahí rapidito que Telegram, que es otra aplicación, ganó 50 mil nuevos suscriptores en lapso de 6 horas. Así es que ahí se ve pues que definitivamente las redes sociales son importantes.
Habían bastante deprimidos ya ahí. Los teenagers, los jóvenes, más que todo nosotros, pues trabajamos, tenemos vida y otras cosas, right? Pero imagínense jóvenes que viven de redes sociales, ya habían jóvenes que querían hasta suicidarse por la ausencia de las redes, pareciese broma o mentira, pero es así, hay ese tipo de casos. So, espero que ustedes no hayan perdido la calma, ¿verdad? Porque no existía WhatsApp. Bueno, now apparently it is working one more time. Y este pobre, ¿cómo se llama? Este dueño de todo esto, Mark perdió $1,000,000. Sí, $1,000,000 por hora. Imagínense, dejó de ganar 6 millones. Pero así es esto. Okay, so now we are 15. Okay, now we are 15. No sé, vamos a pasar attendance. Pero first, let's see, Ever, ¿cómo estuvo su fin de semana? How was your weekend? Buenas noches, compañero teacher. El sábado salimos por ahí a un pueblito llamado Suchitoto. ¡Ey, Suchitoto! Nunca había ido a un lugar bastante bonito, agradable. El lago. Un pueblo bien tranquilo, las calles así empedradas y todo. Fue una buena oportunidad para desconectarse un poco de la tensión del trabajo y todo. Muy bien, gracias a Dios. Okay, perfect, ever nice, okay. Nice to visit a different place. Okay, bien. Vamos a ver, Diana Beatriz, ¿qué tal? ¿Cómo estuvo su fin de semana? How was your weekend? Weekend, fin de semana, right? Weekend. Weekdays, días de la semana. Weekend, sábado y domingo, right? So, Diana, how was your weekend? Buenas noches a todos. Pues gracias a Dios la pasamos muy bien en familia, la verdad, en casa, porque no se puede salir, ¿verdad?, por la situación. Y pues ahí con nuestro closer hicimos, le celebramos el cumpleaños a una tía, solo en familia, ¿verdad? Hicimos una asada y pues disfrutamos el fin de semana. El domingo pues descansamos en casa, hicimos nuestras labores que no logramos hacer pues durante la semana, pero gracias a Dios todo muy bien. Okay. Sí. So ahí está, birthday celebration, right? So sí. Nice, okay. Recuérdense que, pues sí, es bien delicado, right? Pero en todo lo que nosotros hacemos, igual me imagino ustedes en su trabajo, pues de forma presencial, definitivamente tienen que tomar todas las medidas, right? Y en cualquier actividad que se realice, se debe de tomar en cuenta eso, right? Que las medidas van antes. Miren que a mí me ha tocado cambiar un poquito la rutina también esta semana. Normalmente yo trabajo desde casa con clases así virtual, pero esta semana pues estamos en un proyecto diferente y me está tocando estar en el edificio, así es que esta semana va a ser un poco cansada porque no es lo mismo pues levantarse que a las 6 de la mañana que levantarse a las 4 de la mañana, right? So, para poder llegar temprano, tráfico y todo eso, right? Pero that's nice, okay? So, now we are 19. Ahora sí ya puedo pasar la asistencia porque ya estamos más de la mitad, okay? Thank you for your camera. Reina Esther, no la miro. Alicia Elizabeth, no la veo por ahí tampoco. Y de ahí los demás sí los veo. So, let me pass the attendance. Like, always you know that you need to say present or I'm here, okay? And that way I will be able to know that you are in the class. So, ya vamos a ver cómo vamos con el trabajo de plataforma. Espero que bien. Y ya llevamos aquí los minutos acumulados. Vamos a ver. Aida Janet Romero.
Aida, Janet, ¿no está? Alicia, Elizabeth Guzmán. Present. Thank you. Amalia Lisette Martínez. Ana Alicia Vicente Pérez. Present. Thank you. Diana Beatriz. Present, teacher. Thank you. Ever Alexander. Present, teacher. Thank you. Ileana Lilibet. Present. Thank you. José Daniel. Present, teacher. Thank you. Juan Carlos Díaz. Present. Thank you. Lady Roxana. Present, teacher. Thank you. Lucía Marcela. Lucía Marcela. Present, teacher. Ah, okay. Thank you. Mario Humberto. Present, teacher. Thank you. Oscar Alberto. Oscar. No. Osmel Enrique. Present, teacher. Thank you. Reina Esther Meléndez. Present. Thank you. Roberto Enrique. Present. Thank you. Rosa María. Present, miss. Thank you. Ruth Arely Torres. Present, teacher. Thank you. Santos Alexander. Present, teacher. Okay, thank you. Jessica Lourdes. Jessica. Present, teacher. Okay, thank you. Suleyma Margarita. Present, teacher. Okay. Perfect. Thank you. I have the attendance right now. So probably the ones that were not here. So in the second round from the for the attendance, so you will be able to change the attendance in case if you were not able to answer. Okay. So let's start. Okay. Let me see what we have right here in the chat. Suleyma, it says right here. Nice. Well, so let's start. We are going to continue with the lesson number one. Remember that we have like four sections or four lessons in the course, right? The first week is lesson number one. So la primera semana la estamos terminando el día miércoles, right? Ahí terminamos la lesson number one. Y esto debe de ir justo y a la par del trabajo suyo en la plataforma, ¿ok? Quiere decir que usted el día miércoles tiene que tener completa la plataforma, los ejercicios o las actividades de la lección o lesson number one, ¿ok? So, hay una persona que tiene, que tenía problema con contraseña bloqueada o usuario bloqueado, no sé. Si ha logrado ingresar después de algún par de horas. O aún sigue block. Creo que no está Melanie. Melanie Gómez is right here. Well, so we will see later, okay? So then, Suleyma, go ahead. Suleyma Margarita. Ah, siempre okay. Me dice que está bloqueada la cuenta. Vaya, voy a
a mandarle mensajito aquí a los encargados de IT para ver qué es lo que pasa, porque normalmente en un par de horas automáticamente se hace el unlock y ya se continúa, right? Pero si le sigue dando el error que está block, ahí sí quizá definitivamente hay que reset, right? Reset. So, let me share the screen. Ya he intentado varias veces y nada. Sí, ahí sí definitivamente vamos a pedir el reset porque no sé qué le habrá pasado. So, then the rest, I'm assuming que ya tienen acceso, right? Asumo que todos tienen acceso a la plataforma sin ningún problema, okay? So, we are going to continue. So, we will do like a small recap. Did you remember what is a recap? José Daniel, what is a recap? You don't remember? Por favor, sí. You don't remember, okay? Ahorita nos va a decir sí. Osmel. Osmel Enrique, what is a recap? Mencionamos que significa recordar, repasar. Ah, okay. So that is a recap, right? Un repaso. Vamos a hacer un repaso de la última clase. Remember that we are talking about the verb to be, right? The verb to be. Juan Carlos. What is the meaning of to be in Spanish or in español? To be, what does it mean? It's a verb, cero estar. Cero estar, there you go. Okay, Lucia Marcela, tell us the three forms that we have for the verb to be. We have three forms, right? For the verb to be, which ones are they? Lucia, ¿cuáles son las tres formas del to be? You are on mute, Lucia. Está en silencio, Lucía. Ok. Thank you. Tres formas era de am, are, is. Perfect, perfect. We have am, is, and are. Ok. So, let's see. Mario Humberto. Give me an example using am. Ok. Deme una oración, un ejemplo, usando el verbo to be. I am a student. Perfect. There you go. I am a student. Okay. Tenemos el am más el verbo to be. Okay. Que sería I am, right? I am or am a student. Okay. Reina Esther. Then we have is. And give me another example, Reina Esther, with is, a sentence. Híjoles, Reina, I don't listen. No se le escucha. ¿Me podía repetir, por favor? Yep. Give me an example using is. Deme una oración usando is. She is beautiful. Perfect. She is beautiful, right? She is beautiful. Okay. Let's see. Ileana Lilibet. ¿Con qué sujetos yo voy a usar el is? ¿Se acuerda de los sujetos que voy a utilizar cuando tengo el verbo to be is? Ileana Lilibet. Con el he, el she. Uh-huh. It. Perfect. He, she, it. Okay. Excellent. So, Ruth Areli, ¿para qué sujeto voy a ocupar el it? You are on mute. Ruth está en mute. Hola.
El sujeto it, ¿cuándo lo voy a utilizar? ¿Para qué lo voy a usar? It. El it. No, no recuerdo. Dijimos que el he era para un niño, right? un sexo masculino. Es para un, para cosa, para una forma, un animal, algo así. Perfect, sí, yeah, sí. There you go, un objeto, una cosa, un animal, right? Para ello voy a ocupar el it. El she ya dijimos que es para una niña, una mujer, un sexo femenino, right? Nice, okay. So let's see, Santos, Alexander, give me an example using are. Una oración usando are. Okay, teacher. We are a student. We are okay. Perfect. We are students. Okay. Nosotros, right? We are students. Okay. Nice. Perfect. Nice. So, el are dijimos que lo íbamos a usar para sujetos que son plural. Okay. We, they, you. Okay. Ahí vamos a usar el are. Okay. So, no me apaguen las cámaras, por favor. Veo varias cámaras apagadas. Okay. So, please. Turn on your cameras and your full name. Creo que de momento sí todos tienen el nombre completo, ¿ok? Pero hay cámaras ahí desactivadas, ¿ok? So, let's see. Eso es lo que vimos el primer día, right? Verbo to be, vimos esos sujetos. Y el día viernes estuvimos viendo yes, no questions. Dijimos que eran las preguntas cuando yo doy una respuesta corta, sí, no, así de fácil, ¿ok? Siempre con el verbo to be. Hicimos esta pequeña actividad, right, where we mention details about me, ¿ok? So we have the yes, no questions, y esto es lo que estuvimos viendo la vez anterior, ¿ok? Con el verbo to be yo puedo hacer preguntas positivas, negativas y... I'm sorry, puedo hacer oraciones positivas, negativas y preguntas, right? Y respuesta corta, okay? Let's see. Roberto Enrique, give me a positive sentence using the verb to be con cualquier sujeto. Deme una oración en positivo con el verbo to be. Puede ser con am, is, or are, cualquier sujeto. Está en mute, Robert. There you go. ¿Se escucha? Yep. Okay. I am playing soccer. Okay. I am playing soccer. Okay. I am playing soccer. But that one, it's okay. It's the verb to be. Pero ahí ya estamos usando el ing. Eso no lo hemos visto. Playing. Okay. So playing está como verbo to present continuous, okay? Oh. So el cero estar del to be es para oraciones positivas, negativas o preguntas que son simples, como una oración pequeña, una oración fácil, por decir así, simple, right? So como I am a doctor, I am a teacher, I am a student, okay? I am happy. Simple, simple, simple sentence, okay? Thank you, okay. Robert. Let's see, Jessica Lourdes, give me another example. Deme una oración con el verbo to be, cualquier positiva, cualquier sujeto, cualquier... José is a student. Okay, José is a student, okay? Digamos, student. José is a student, okay? Ahí está, excelente. Yo puedo decir José is a student o he is a student, okay? So, ahí estoy sustituyendo el sujeto por el pronombre, right? Pero en este caso, Jessica says José is a student, okay? Veamos, Rosa María. Si yo digo José is a student, esa es una oración positiva.
¿cómo hago esa misma oración en negativo, Rosa María? ¿Cómo hago José is a student? Dígame lo mismo, pero en negativo. José is not a student. Perfect. There you go. Ahí está en negativo. José is not a student. Ok. Nice. Veamos a Reina, Esther. Ahora usted hágame la pregunta con ese mismo contenido. José is a student. Positive. José is not a student. Negative. ¿Cómo quedaría la pregunta de esa oración? Sería José is a student. Esa es positiva. José is a student. Vean la fórmula. Aquí tenemos la fórmula de pregunta. Ok, ahí tenemos la fórmula de pregunta. Si yo tengo la oración en positivo, José is a student. Veamos, vamos a ver, le vamos a preguntar a... poquito veo hoy con cámara, no lo veo a todos. Vamos a ver. Lady Roxana, hágame la pregunta de esa oración. José is a student. Lady. Está en silencio, creo yo. Lady, teacher, lady. José is not a student. Ahí sería en negativo, lady. José is not a student. Negativo. Yo necesito la pregunta. Is José. José, Let's see, Santos, ayúdele a Lady. Vamos a ver, Santos Alexander. Is José a student? Ah, is José a student? Ok, aquí está la fórmula. Miren, primero va el verbo to be, luego va el sujeto y luego va el complemento y el question mark. Ok, so esta es la fórmula, ok. Yo le doy vuelta, yo digo José is a student. So la pregunta sería, ¿is José a student? Le doy vuelta al orden, ok. En vez de en una oración ir sujeto, verbo to be, complemento, aquí es verbo to be, sujeto, and then el complemento, ok. ¿Is José a student? Ahí quedaría la pregunta, ok. Más adelante vamos a hacer un par de ejercicios para que practiquemos esa parte. Usted tiene que aprender a tener la oración en positivo, negativo y pregunta. Que usted sea capaz de la misma oración convertirla en todas las formas para poder practicar. ¿Okay? So, eso es algo que también vimos en la última clase. Aquí están ejemplos de questions. Resolvimos estos ejercicios y nos quedamos por aquí. Okay, so we did this conversation. Algunos de ustedes la practicaron ahí en pequeños grupos. Okay, so this is what we have for today. Jobs and occupations. Okay, jobs and occupations. Okay, job. Okay, what is your job? Si yo le digo a usted, what is your job? Le estoy preguntando de su trabajo. Okay, what is your job? Occupation. Okay, so este de job es como más informal, porque alguien me puede decir, mire, entonces yo digo, what is your job or what is your occupation? Both are correct, ok. So, los dos son correctos. Ahora bien, el job es más informal. Usted se lo puede, le puede preguntar a un amigo, a una persona de confianza, right? Usted le puede decir, hey, what is your job? ¿Cuál es tu trabajo, right? What is your job? And it's okay, le va a entender que le está preguntando por lo que hace, right? Pero si usted es una persona que usted no conoce, su jefe o alguien pues que merece cierto respeto porque no hay confianza, so it's better to say, what is your occupation? Okay, what is your occupation? Ese es más formal, okay? So jobs, okay? Job, trate de repetir esa palabrita, jobs. En este caso está en plural, right? Trabajos, jobs, jobs, jobs and occupations, jobs and occupations, okay?
So look, we have right here a list of different jobs. Si ustedes ven en su manual, alguien me puede decir, uy, teacher, pero esos no están en el manual. Sí, aquí yo les he puesto un poquito más. En el manual hay como, no sé, unos 6 o 8 quizá. Acá yo les he puesto otros para que tengamos más vocabulary, ¿ok? Igual, the same story, if you have something right here that you don't know, so toda la palabra nueva ya sabe que va anotadita, ¿verdad? En un, no sé, en un libro, libreta, lo que sea que usted tenga ahí, para aumentar, right? Aumentar su vocabulary. Okay, so let's see one by one. We have this one, surgeon. Okay, so what is that? Uh-huh. Enfermero. Enfermero, surgeon. Escuchen, aquí tengo la pronunciación. Creo que no se escucha bien. Surgeon. Surgeon. Es cirujano. Cirujano, right? So, así es como nosotros decimos, el que hace la operación, digamos, ya, ¿verdad? Ese es un cirujano. Okay, so this is a surgeon. Then we have a nurse. Okay, este sí es una enfermera o puede ser un enfermero también, right? So hay sexo masculino también y es enfermero. So nurse, ese va en general, hombre o mujer. Then we have doctor. The same story, puede ser un hombre, puede ser una mujer, un doctor. Then we have a businessman. Businessman. What is a businessman? Hombre de negocios. Un hombre de negocios, right? Una persona empresario. De empresario, así decimos nosotros, right? O alguien que tiene su negocio y vende cualquier cosa, right? So ese es un businessman, okay? Una persona que hace negocios, que vende, que tiene algún negocio, alguna empresa, right? So then we have, this is businessman, 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 okay? No me vaya a decir bucines, okay? Así se escribe, pero es business, okay? Business, negocio, businessman, okay? Businessman, secretary. Secretary, ok. Este puede ser parecido a una receptionist, right? La recepcionista, right? But this is a secretary. Then we have right here a painter. A painter, ok. Un pintor. Esa es una profesión que, pues sí, no es muy, tal vez, muy bien pagada, al menos en nuestro país, pero existe, right? So, painter. Then we have a detective, okay? Detective, detective, okay? We have a chef, the same story. This word chef can be for boys or can be for ladies, right? So, no necesariamente solo una mujer puede ser chef, puede ser un hombre también, okay? So, then we have a waiter. A waiter, what is a waiter? ¿Alguien sabe? Waiter, waiter, waiter. Mesero. Mesero, ok. Y tenemos también el waitress. Este sí hay para hombre y para mujer. So, waiter es hombre y waiters es para una mujer, ok. So, bartender, ok. So, qué chivo de ser ese trabajo, right? Vendiendo un trago y tomándose otro. No, okay. So, waiter, right? So, waiter and bartender. So, el bartender es el que está sirviendo las bebidas, right? So, que hace ahí sus mezclas y eso. So,
That's the bartender. Okay, as I told you, this one is for men's only. Okay, waiter. Si usted es una chica, la mesera, decimos en español, that would be a waitress. Okay, waitress. Then we have a pilot. Do you know what a pilot is? ¿Qué es un pilot? Piloto. Piloto, ok. So, listen the pronunciation. Ya lo voy a poner a que me digan ustedes las palabras. Pilot. No me vaya a decir pilot. Eso es otra cosa. Pilot es una almohada, ok. So, pilot. Pilot. Then we have a flight attendant. Flight attendant. So, ¿cómo le decimos nosotros ahora a ellas? Flight attendant. Aeromoza. Aeromoza, right? Pero tienen otro nombre ahora. No recuerdo cómo les dicen. Azafata, right? Azafata les. Azafata. So, esa es una a flight attendant, okay? Una flight attendant. Then we have a teacher, okay? A teacher. Astronaut, okay? Una profesión o un trabajo que no hay en El Salvador, pero existe, right? Astronaut. Then we have an architect. Architect, este igual es por, para niños o niñas, mujer o hombre, architect, right? Then we have a handyman. Handyman, listen the pronunciation. Handyman. ¿Qué es un handyman? ¿Ya descargaron algún diccionario de casualidad? ¿Algún diccionario electrónico o si alguien tiene algún diccionario en casa? Pues empiecen a buscar ahí palabritas para que puedan ir aprendiendo, right? So, what is a handyman? Es el conserje. Ah, el conserje. ¿Cómo le decimos nosotros a eso? Normalmente no decimos conserje, right? Nosotros decimos la persona de mantenimiento, el ordenanza, algunas veces, right? So, el ordenanza. So, ese es un handyman, ok? So, normalmente el ordenanza o el handyman sabe de todo un poco. Sabe reparar un grifo, un foco, una mesa, o sea, cosas así pequeñas, right, que se van deteriorando o arruinando en alguna casa, en algún lugar, edificio. So, ese es el handyman, que anda pendiente de todo un poco. Then we have the construction worker, okay? Este es un obrero, decimos nosotros, right? Alguien que trabaja en la construcción. Construction worker. Then we have un bellhood. ¿Qué es eso de bellhood? ¿Alguien sabe? Botones. Botones, ok. Botones. Este es el que está en el hotel llevando el equipaje, right? So, this is the bell hut. Bell viene de campana, o sea, bell. El que cuando suena la campanita, right? Le están avisando que hay un cliente, un huésped o algo y que necesitan que le lleve el equipaje, right? So, that's a bell hut. Then we have a police officer, okay? Police officer, al menos en esta imagen aparece así. En algunos otros libros ustedes lo pueden ver como policeman or policewoman, si es una mujer, right? Una policía, decimos nosotros. That can be a policewoman. We have boxer right here. This is a kind of sport, but it's a job or an occupation. And the last one is the mailman. Mailman. No me vayan a decir mail, okay? Mailman. 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 So, ¿quién es el mailman? Cartero. Cartero. Okay, so como Jaimito, right? Jaimito el cartero. Es el que deja la correspondencia. Ese es el mailman, ¿ok? So, voy a ir pointeando, ¿ok? Point. Point es señalar, right? Point. Point. I'm pointing.
estoy señalando. So yo voy a estar aquí pointing the picture y usted me va a decir la palabra, ¿ok? En inglés, obviously, right? So for example, if I point this one, so doctor, ¿ok? So please be ready, ¿ok? Porque no sé a quién le voy a decir. So let's see, ever, this one. Fly attendant. Uh-huh. Fly attendant. Okay. Fly attendant. Okay. Fly attendant. Perfect. Thank you. Diana Beatriz, this one. Diana Beatriz. No escuché esa, pero creo que es mailman. Mailman. Ok, perfect. Mailman. Ok. Mailman. Ok. Mailman. Perfect. Let's see. The next one is for you. Ruth. Ruth Areli. This one. Painter. Okay, painter, right? Painter. Nice. Ana Alicia. This one, Ana Alicia. Handyman. Okay, handyman. Handyman. Perfect. Alicia Elizabeth. This one. Bellhop. Okay. Bellhut. Nice. Ruth Areli. Ruth Areli, this one. Sería businessman. Mm-hmm. Okay, businessman. Okay, businessman. Businessman. Okay. Thank you. Juan Carlos. Juan Carlos, what about this one? It's a waiter. Waiter. Okay, waiter. Okay. So let's continue, okay? Because of the time, we have to continue, okay? Look, we have right here an occupation professional, okay? We have a small dialogue. It says, what do you do? What's your job or what is your occupation? So, esta pregunta usted la va a ocupar para what do you do? ¿Qué haces? Okay, so, usted ve que quiere saber qué está haciendo alguien, usted le puede decir what do you do? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? Okay, so, si usted le quiere preguntar qué estás haciendo en el instante, so that would be what are you doing? Pero eso lo vamos a ver más adelante, okay? Este es solamente una pequeña conversation right here. What do you do? Si yo le digo a usted, what do you do? Le estoy preguntando, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Qué hace en su trabajo, por ejemplo? Right? What do you do? Or yo le puedo preguntar, what is your job or what is your occupation? Okay? So, ahí le estoy preguntando, ¿de qué trabaja o cuál es su ocupación? Right? So, what do you do? What's your job and what is your occupation? Okay, so in the example right here, it says, I am an accountant. How about you? I am an accountant. Soy un contador. How about you? Vean esta pregunta. How about you? Esta palabrita a veces nos cuesta pronunciarla, no porque sea difícil, sino que nosotros no queremos abrir la boca. Entonces, esto yo le digo, about no me sale. Mire, about no me sale. Tengo que, por ley, ser about, ¿ok? About. Si usted no quiere abrir la boca, no le va a salir el sonido de esta palabra, ¿ok? About. Practíquela ahí porque ya vamos a hacer esta pequeña conversación. About, ¿ok? About. About. ¿Ok? How about you? How. Okay, how about you? Okay, I am a carpenter.
Okay, I am a carpenter. Okay, are you an experienced? Yes, I am very experienced. Okay, so aquí continúa la conversation, right? So let's see, we will have just one or two couples to use this conversation. So Jose Daniel, you will be number one. And let's see, Suleyma Margarita, you will be number two, okay? So Jose Daniel and Suleyma Margarita, please go ahead, Jose Daniel. What do you do? What's your job, occupation? Suleyma, you are on mute. I am a cop. How are you? How about you? I am a carpenter. Okay, okay, so let's leave it like that, okay? So, questions en inglés, en español normalmente nosotros no usamos la entonación, no sé si ustedes se han fijado, el español es bien flat, es como un lenguaje bien flat, no sé cómo decirles, es como bien simple, o sea, no tenemos como muchas influencias. Es decir, usted ve un signo de admiración, por ejemplo, y decimos, ah, ok, en cambio en inglés, los signos que tengamos son bien importantes, ok. So, in this case, this is a question. What do you do? What do you do? Ok, so what is your job? What is your occupation? Okay, I am an accountant. How about you? How about you? Okay, usted ve aquí en inglés una exclamation mark and you need to sound like a, oh, okay? So, and this is something that we need to do it since the very beginning, desde que vamos iniciando a aprender, trate de usar los signos que usted ve, okay? Si es pregunta, tiene que sonar como una pregunta. What are you do? What do you do? Why you are here? So, esa entonación, okay? So, how about you? Escuche bien. How about you? Okay, how about you? Okay, so let's see. Veamos, José Santos Alexander. So, you will be number one. And let's see, tengo cámaras apagadas aquí, que no sé por qué están apagadas. Ruth Arely, so you will be number two. So go ahead, Santos Alexander, please. Okay, teacher, what do you do? What's your job, occupation? I am an accountant. How about you? I am a carpenter. Okay, perfect. Thank you. So, what do you do? What's, aquí miren, esto ya lo vamos a ver más adelante. Cuando viene el apóstrofe, viene esto de forma contractada. Si yo no quiero usar contractado, sería what is your job? Pero como está contractado, es solo what's. Pero esa S tiene que sonar, no se la omita en la pronunciación, tiene que sonar esa S, ¿ok? What's your job? What's your occupation, ¿ok? And also in this part, I am an accountant, ¿ok? I am an accountant, ¿ok? Tiene que sonar este am, ¿ok? I am an accountant. How about you? Okay. How about you? Okay. Lo voy a poner a que hagan un ejercicio ahí de about, hasta que le salga el sonido. Okay. Ya le dije cuál es la clave. La clave es que abra la boca. Si usted me dice about, así no le va a salir. About, no. Tiene que abrir la boca. About. Okay, about you. How
about you. Okay, so the last, vamos a ver los últimos ya por cuestión de tiempo. Ana, Alicia, you are number one. Ana, Alicia, and Lucia, Marcela, you are letter B. Okay, number two. So Ana, Alicia, you are number one. Go ahead. What do you do? Continue. Continue, Ali. What's your job occupation? Mm-hmm. Okay, Lucia. I am a accountant. How about you? I'm a carpenter. Okay, thank you. So, I am an... No se coman este am que está aquí. I am an accountant. 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 Soy un contador, right? I am an accountant. How about you? How about you? ¿Qué es esta? ¿Qué quiere decir esta pregunta? How about you? Cuéntame sobre ti. Ah, ok, como le está preguntando, ¿qué haces? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Cuál es tu ocupación? Le dice, ah, yo soy un contador, le dice, ¿y tú? Ok, como que usted me diga, ¿y usted? ¿Cuál es su profesión? Ah, I'm a teacher. ¿Y usted? Le voy a decir yo. So, how about you? So, how about you? Y ahí él le responde, ah, yo soy un carpintero, right? So, that's what we have so far. So, let's see. We will do the breakup rooms. We have, yeah, we have 7 minutes antes de pasar el attendance. ¿En qué es lo que vamos a hacer? Your turn. Fill in the blanks with a classmate information, okay? So usted se va a ir a un room. Voy a tratar de que queden en parejas para que usted vaya y le pregunte esto a un compañero o a una compañera y viceversa, okay? Pero no solo le diga first name. Oh, decime tu nombre vos. No, ok. So, usted tiene que hacerle la pregunta. That's the idea, ok. No solo, ah, ya vos, ya te puedo. De un solo te voy a poner aquí que sos fulano, todo, ya, no. O sea, usted tiene que hacer el ejercicio, ok. Fill in the blanks. ¿Qué quiere decir esta indicación? Fill in the blanks. Cuando algún día lo vean en algún examen, fill in the blanks. Complete los espacios. Fill in. Complete los espacios con alguna, con información de algún compañero de clase, ¿ok? So usted va a ir donde esté su breakout room, con quien le toque, usted le va a decir, hey, what is your first name? What is your middle name? What is your last name? Pregunta, right? So what is your first name? What is your middle name? ¿Qué es el middle name? Uh-huh. ¿Qué es eso de middle name? Segundo nombre. Segundo nombre, right? Nosotros normalmente casi todos tenemos dos nombres, right? A veces le dicen en español, ¿y cuál es tu segundo nombre, right? So that would be the middle name. And we have last name, okay? El apellido, last name, okay? ¿Cómo le va a preguntar a su compañero? What is your first name? What is your middle name and what is your last name? Okay, and what do you do? Okay, what do you do? ¿Qué haces? Y ahí la persona va a decirle la ocupación, qué sé yo, lo que usted hace, right? So, what do you do? Después le va a preguntar, what is your boss name? Okay, what is your boss name? Okay, so what is your boss name? ¿Qué es eso de bust? Jefe. Jefe, ok. So, jefe. Aquí se las voy a anotar en el chat. What is your bust name, right? So, what is your bust name? So, ¿cuál es el nombre de tu jefe, right? What's your boss name? And the workplace es el lugar, right? So ahí le puede preguntar,
Where do you work? Where? Okay, esto no lo hemos visto, no hemos visto las WH questions, pero igual, desde ya, where do you work? Okay, ¿qué le está preguntando? ¿Dónde, right? So, where do you work? ¿Dónde trabajas, right? Where do you work? So, ¿estamos bien con la indicación que vamos a hacer en parejas? Igual, le voy a tomar captura esto para podérselos mandar al grupo y lo tengan. Pero usted le va a preguntar esto a su compañero con quien le corresponda estar en el breakout room. Cuando usted ya le haya preguntado, le toca a la otra persona que esté con usted hacerle la pregunta viceversa, right? So, vamos a ver. Va a quedar, creo yo que un trío. Vamos a ver cómo quedan ahí. Let me create the rooms. Y bueno, queda un grupo de tres acá. Otro grupo de tres. Y otro grupo de tres. No sé por qué me lo da así, pero bueno. Quiero ver si hago ocho grupos. Sí, creo que así quedaría mejor. Son ocho. Veamos. Este lo vamos a mover a... Dejen ver. Bien, ahora sí, quedan prácticamente todos en pareja y solamente me queda un trío, ¿ok? Un grupo de tres. So, let's move yourself to the rooms, ¿ok? Tenemos cuatro minutos, ¿ok? Dos minutos para que usted le pregunte a su compañero y los otros dos minutos para que su compañero le pregunte a usted. No le dé la respuesta, y me voy a meter a los rooms y solo le dice, hey, dame tu... ¿Cuál es el nombre de tu jefe? No. In English, dígale usted. In English, ok. What is your boss name? Ah, ahí le va a decir, my boss name is Juanito, Chepito, como se llame su jefe, right? Pero no se vale ayudarle. Ay, es que no sé cómo decir. Ahí entre ustedes se ayudan, pero la idea es que practiquen inglés. No me vaya a hacer trampa diciéndole, decime vos. ¿Cuál es tu ocupación? No, right? So we need to do it in English, okay? Are we clear? ¿Estamos bien con la indicación? Sí, Chere, solo un comentario. ¿Va a pasar lista ya o después? Sí, cuando regresemos. Falta un minuto, pero ya. Okay. When we come back, okay? So let me move yourself to the rooms y ahorita mando la imagen al grupo igual, okay? So let's join the rooms, the groups.
What is your last name? Vasquez. Vasquez. Okay. What is your occupation, Jessica? Business es carur, algo así, no sé, algo así se dice, creo, ejecutiva de negocios. Business, business woman, business man. Ajá, porque business es negocio, pero... Negocio. Business executive. Business executive. Executive. Ajá, algo así. Por ejemplo, me gusta preguntar el executive. Executive, ok. What is your boss name, Jessica? My boss is Edwin Vasquez. Okay. David Vasquez. What is your workplace? Agencia Gotera. Sí, hay problemas. Ajá. Entonces, hay problemas de conexión. Sí, vaya, seguimos otra vez. Pero ya casi salimos, creo. Hola, so you finish. Hola. Ya estamos. Ah, sí, por aquí sí. Las ando ya visitando. Estamos. Ok, ya casi los voy a mover al otro room, ok, thank you. Okay. Recording in time. Nice. Welcome back to the main room. Ahí no los logré visitar a todos, pero sí visité un par. Y sí estaban ahí haciendo la pregunta, no estaban haciendo trampa. Espero que sí. No haya dado respuesta a usted si no le preguntaban en inglés, porque no se puede en español. Okay. So, nice. Let's see. Vamos a ver. Vamos a ver a quién no le hemos preguntado. A todos les he preguntado ahora. A unos más que otros. Pero vamos a ver. A Rosa María. Ok, Rosa María. Let me see. ¿Con quién habrá hablado usted? Y me va a decir la información de la persona con la que usted habló. Usted me va a decir her first name. Si es una niña, ¿verdad? Si es ella. Her first name is... Si es un niño, his first name is, his middle name is, his last name is, he is a doctor, he is an accountant, lo que sea que le haya dicho, right? So, vamos, Rosa María. His first name, Santos. Okay. His middle name, Alex. Uh-huh. His last name, Ventura. His occupation, accountant. Okay. His boss name, Eduardo Benitez. Okay. His workplace, Acomi, San Miguel City. Ok, ok, so ahí no hay donde perderse, todos son aquí, Acomi,
Así es, ¿verdad? Así le dicen a Kwame. Ok, nice. Thank you, Rosa. Let's see. Vamos a ver ahora. Vamos a ver, Juan Carlos. Juan Carlos, tell us. Hi, teacher. Uh-huh. My classmate is Ana Vicente. Uh-huh. His first name. In this case, it will be her hair. First name. Uh-huh. Okay, okay. Her first name is Anna. Her middle name is Alicia. Uh-huh. Her last name is Vicente Perez. Uh-huh. His occupation here. Her occupation is mercadóloga. Uh-huh. Her boss name is Oscar Benitez. Okay. Her work is a commit DRL. Okay, her workplace, okay, lugar de trabajo, here, workplace, it is a COVID, okay, nice. Let's see, tengo que pasar asistencia, vamos a hacer uno más, nada más, yo sé que todos quieren, a mí que me pregunte, right, pero el tiempo pasa súper rápido, así que solo le vamos a preguntar a Osmel Enrique, tell us the information from your classmate. Osmel, you are on mute. There you go. Hola. Now, yes, sir. No le escuchábamos. Okay. The first name is Ever. His middle name is Alexander. His last name is Alvarado. Uh-huh. His occupation is ejecutivo de negocio. Uh-huh. His boss name is Jaime Machado. Y his workplace is en Acomi San Vicente. Okay, perfect. Thank you, Osman. So, ejecutivo de negocio, right? That would be executive business. Okay, executive business. So ese es el ejecutivo de negocios, como una posición como en el banco, right? So en este caso, ustedes dentro de la cooperativa. Okay. Nice. So now, yes, I have to pass the attendance. Okay, antes que se me olvide. So let's see, Aida Janet. Aida Janet, no. Alicia Elizabeth. Alicia. Present. Thank you. Amalia Lisette. Amalia, no. Ana Alicia. Present. Thank you. Diana Beatriz. Present. Thank you. Ever Alexander. Present. Thank you. Ileana Lilibet. Present. Thank you. José Daniel Guevara. Present. Thank you. Juan Carlos Díaz. Present. Thank you. Lady Roxana. Present. Nice. Lucía Marcela. Present, teacher. Thank you. Mario Humberto. Present, teacher. Nice. Oscar Alberto. Oscar no ha ingresado hoy.
Osmel Enrique. Present teacher. Thank you. Reina Esther. Reina Esther. Roberto Enrique. Present. Thank you. Rosa Maria. Present. Thank you. Ruth Areli. Present. Thank you. Jessica Lourdes. Present. Thank you. Santos Alexander. I am here, teacher. Thank you. And Suleyma Margarita. Present, teacher. Okay, perfect. Thank you. So let's continue, okay? Ya pasamos el attendance and the middle, so we have just the last one, okay? So let's continue with this last activity that we have, okay? So estamos ya por finalizar esta parte que teníamos pendiente también de la vez anterior. So look, we have this activity, okay? Let's practice, okay? So let's see if we are able to identify the occupation or the profession or the job that we have right here. So, ¿qué va a hacer usted? Leer la oración y darme la respuesta. We have A, B, C. Okay, A, B, C. A, B, C. Look at the picture, right? Va a ver ahí la imagen y usted me va a decir qué es, right? So, usted tiene que select A, B, or C. Jessica Lourdes, number one, please. Me va a leer la oración y el complemento, right? He's a fireman. Ah, okay, perfect. He is a fireman. Fireman. Este es el bombero, right? Lo pueden encontrar en otros libros como firefighter or fader. Firefighter, lo pueden encontrar así, o fireman, ok, un bombero. Nice. Santos Alexander, number two. She is a vet. Perfect, she is a vet. Vet, ok, vet. Una veterinaria, right, so vet. Nice. Let's see. Lucía Marcela, number three. He is a chef. Okay, so he is a chef. Okay, perfect, can be. Then we have number four. Number four, that would be for Ileana Lilibet. Number four, please. Hay un cuadrito que no me deja ver. Now, ya lo moví. He is. She. Waiter. Ya moví el cuadrito aquí. Este es el cuadrito de las cámaras de ustedes, pero ya lo removí. No sé si logra mirar ahora la imagen. Ah, no. No lo logra ver. Es que lo tapaba, pero ya le vi el gorrito. Ah, ok. Engineer. Engineer. He is an engineer. No, number four. Number four. Aquí, number four. She is a nurse. Ah, ok. Perfect. She is a nurse. Ok. Nice. Sorry, que yo soy la que tengo aquí esto porque es para la cámara de ustedes, ¿ok? So, the next one will be for Mario Humberto, number five, right here. He is an engineer. Okay, perfect. He is, right? He is an engineer. Lady Roxana, number six. He is a farmer. Ah, okay, he is a farmer. ¿Qué es un farmer? Es un granjero. Nosotros decimos agricultor. Normalmente no decimos granjero, right? So, pero un farmer es como un agricultor, alguien que trabaja en alguna granja, right? So, farmer. Then, let's see, Juan Carlos.
Number seven. She is a teacher. Ah, okay, perfect. She is a teacher. And let's see, number eight. Jose Daniel. He is a policeman. Ah, okay. He is a policeman. Okay, a policeman. Perfect. Lucia Marcela, number nine. He is a singer. Ah, okay. He is a singer. Singer, cantante, decimos nosotros, right? So, ese es un singer. Roberto Enrique, number 10. You are on mute, Robert. He is a businessman. Okay, yeah, he is a businessman. Okay, businessman. He is a businessman. Businessman. Number 11, Ever Alexander. She is a dancer. Okay, she is a dancer. Okay, bailarina, decimos nosotros, right? So she is a dancer, okay? She is a dancer. Then we have number 12, Suleyma. He is a dentist. Okay, perfect. He is a dentist. Ruth Areli, number 13. Ruth Areli. Está en mute, Ruth. No le escuchamos. He is an actor. He is an actor, okay? Yeah, he is an actor. Diana Beatriz, he, number 14. He is a doctor. Okay, he is a doctor. Nice. Alicia Elizabeth. Number 15. She is a police woman. Ah, okay. She is a police woman. Okay, police woman. Nice. And the last one that will be for Diana. Diana Beatriz. Diana. Esian, please. No sé cómo se pronuncia. Ah, okay. She is a scientist. Scientist. Okay. Scientist. Okay. She is a scientist. Okay. She is a scientist. Okay. Nice. So we finish with this part. Okay. Vamos a empezar. Esto es lo que teníamos pendiente de la vez anterior. Close it and reopen the next presentation that we have. Okay. So, no sé por qué les aparecen esos cuadritos en la pantalla. Creo que es la aplicación de Zoom que está dando problema. Let me see if I can stop sharing and share it again para que no les aparezcan esos cuadros. Ahora ya. Es un glitch ahí de la pantalla. So, let's see. Let me make it bigger right here. And this is the official class number 3. And we will see the alphabet, okay? So, preparen ahí la garganta porque los voy a poner a cantar como que fuera ya el cuando estaba en el kinder que cantaba A, B, C, D, E, F, G. Espero, ¿verdad? Que lo hayan puesto a cantar y si no lo pusieron, pues ahora es el momento. Hoy es cuando va a brillar cantando, ¿ok? But the only difference that now it will be in English, ¿ok? Lo voy a poner a cantar en inglés el alfabeto. Ahí va a andar usted, así como los niños que andan aprendiendo ahí. A, B, C, A. Así va a andar cantando usted, ¿ok? So, the alphabet, ¿ok? Vamos a ver el alfabeto en inglés. And look. We have it here, okay? So look, les puse esta imagen porque acá da el sonido,
¿ok? El sonido de la, palabra, en este caso de la letra, right? So, algunos pueden decir, uy, eso qué fácil, ¿ok? Sí, esto es fácil, pero tenemos que practicar el abecedario porque vamos a hacer unos ejercicios de spelling. ¿Saben qué es spelling? ¿Es deletrear? Perfect, there you go, deletrear. Para los que tienen niños y les dan clases de inglés, saben que le dice, vamos a ir a un spelling game, un juego de deletreo, ¿ok? Y ahí van los niños deletreando, pero súper rápido las palabras, right? So, vamos a ver nosotros cómo nos va deletreando, ¿ok? So, ya les voy a poner unas palabritas aquí, me va a hacer spelling, ¿ok? So, it is important for you to know the sounds, ¿ok? En inglés, tenemos que aprendernos el sonido de la letra, ¿ok? Así como cuando usted estaba allá en primer grado y le decían la M con la A, ma, decía usted. La P con la E, P, decía ella. Así le enseñaron a usted a leer, right? So now the same story, but in English, ¿ok? So you need to know the sounds and how you can combine the letters to create words or sentences, ¿ok? Así empieza uno, uniendo una consonante, una vocal, sacando un sonido, haciendo una palabra, después una oración, después un párrafo, un texto, una carta, un ensayo, lo que sea, right? So, así que para los que digan, ay, si yo eso ya me lo puedo, qué bueno, ¿verdad? Qué bueno, pero yo tengo que generalizar aquí desde cero, ¿verdad? Estamos en un inglés básico. Entonces yo estoy aquí empezando desde cero. Pueda que usted sí ya se sabe el abecedario, pueda que usted no. Entonces por eso está aquí. Ok. So this is the alphabet. Ok. The alphabet. We have A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Ok, so en orden a veces lo podemos, right? Pero a veces en desorden no mucho, right? Y lo mismo pasa con las tablas de multiplicar y que a veces uno se las aprende en orden y ya cuando la maestra la pregunta en desorden, ya no nos acordamos, right? So, this is the alphabet, ok? Vamos a practicarlo quizás, quizás solamente una vez, ok? Eso le va a quedar a usted de tarea que se lo aprenda, ok? El alfabeto en inglés, ok? Normalmente lo podemos, pero nos confundimos a veces con algunas letras porque lo tendemos a pensar en español. Si yo le digo a usted, I, o sea, en mi español se me viene la I, un palito y, un puntito, I. But in English es la letra E, right? So if I say I, es elephant, ok? So I, elephant, ok? So otra letra que nos cuesta un tanto es la I, pronunciar en inglés la I. Y es como, ay, como que le duele algo, right? Ay, ok. Ay, le dice usted, ay, me duele aquí, right? Ay, ok. So, esa es la I, ok. So, no se me vayan a confundir, ok. Then, another letter that probably it's kind of complicated. So, this is B, and this is V, ok. B, V. V, ok, es como más corto, más simple, más suave el sonido. Este es más fuerte, right, y más prolongado. V, 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 ok. Y, ok, Y, la Y decimos nosotros, right. So this is Y, ok, Y, Y. Y este tiene que ser como de serpiente, right. Z, 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 ok. So, esa es la Z, Z, ok. So, porque la C es Z, ok. A, B, C,
Okay, this one is Z. Z. Okay, so vamos a ver, vamos, para que no se escuche así como que todos pronunciando y mucho ruido, lo vamos a hacer en pareja. Vamos a ver qué tan bueno es para pronunciar usted el abecedario. Aquí va a estar solo para que lo siga. Vamos a ver, vamos a poner aquí a Ana Alicia y le va a ser de compañero o compañera. Vamos a ver, Zuleima, va. Ana Alicia y Zuleima, ustedes dos, we are going to count 1, 2, 3 y usted va a empezar a decir el abecedario, ok, va, traten de ir ahí a la par, ok, so let's see, Ana and Zuleima, be ready, ok, so 1, 2, 3, go. A, A, B, C, D, D, E, A, F, G, H, I, J, K, L, M, M, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, S, Y, C. Okay, okay, bien, nice, okay, nice. So, well, esto practíquelo usted, okay? Yo no los pongo así a todos a decirlo porque se van a activar los audios y a veces hay mucho ruido en el background y se escucha un solo lío, okay? Entonces no se escucha bien, pero vamos a repetirlo, trate de repetirlo una vez más, ok? So, vamos todos juntos, aunque estén en mute, pero usted haga el ejercicio, ok? 8, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, ok? Vean este, M, N. M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Okay, Z as in zebra. Okay, so, bueno, vamos a ver cómo nos va deletreando ya. Practicamos un poquito el abecedario. Si usted no se lo puede, en serio, hay canciones y bien fáciles para aprendérselo. Aunque le parezca así un poco chistoso, right? Que andaba a andar cantando ahí el abecedario, pero usted necesita, ¿ok? Porque cuando yo lo ponga a deletrear, usted tiene que saber el sonido de cada letra, ¿ok? De cada una de las letras que usted va a deletrear. Okay, so let's practice. Okay, we have spelling the words. Okay, so miren, aquí hay una lista de varias. Okay, no creo que nos dé el tiempo para todas, pero por lo menos unas cuantas. Okay, so vamos a empezar deletreando. Okay, so veamos aquí a quién vamos a poner. Roberto, Enrique. Okay, spell the first letter right here. Esta. Okay. S T R A D E T. Okay, perfect. Okay, Trey. T R A D E D. Nice. Jose Daniel, the next one. F O O T. Perfect. F O O T. Jessica Lourdes. Jessica, you are on mute. No le escuchamos, Jessica. There you go. B. Jessica. Ya me perdí. Okay, okay. So one more time, empecemos nuevamente. Yeah.
Vaya, vamos a ver, no se preocupe, ya le vamos a poner una más chiquitita, Jesse. Una más chiquitita, ahorita le va a ayudar. Ajá. Una que se me olvida. Ah, ok, ok. So, por eso les digo, hay que practicar el abecedario para que lo tengamos ahí. Mario, Mario Humberto le va a ayudar, ok. Mario, this one. Ok, teacher. B. A. H. I. Eight. B. B. E. I. H. I. M. D. Perfect. Okay. Nice. Ahí vamos. Lucía Marcela. Nice, Mario. Lucía Marcela. The next one. Okay. S. K. A. T. E. D. Okay. Perfect. Okay. Hay que meterle un poquito más de turbo, más rápido, más rápido. Tiene que ser una spelling. Imagínense que esta es una competencia. Y tiene que decir rápido las letras, ¿ok? Juan Carlos, go ahead, Juan Carlos, with this one, great. Hi. G R E A T. Okay, perfect, okay. Let's see, Ileana, Lilibet, facilita, mira. L I F E. Okay, L I F E, perfect. Rosa Maria, the next one, this one. P L A T E. Nice, perfect, nice. Let's see, Osmel, this one. W O N D E R. Hey, nice. Ever, ever. This one, facilita, le tocó ever. B-E-A-R. Perfect, nice. Ana Alicia, this one. S-H-I-R-E. S-H... A-R-E, okay, perfect. Ruth, Areli, this one. Is Q-U-I-R-E. Is Q-U-A-R-E, okay. A-R-E. Nice, okay. The next one, Suleyma. Suleyma, you are on mute, Suleyma. B F B I R S B I C T. One more time, Suleyma. B I R I la I. ¿Cuál es la I? La I. E. Okay. P E. P E R F E C T. Ah, nice. Perfect. Jose Daniel. Bones. You are on mute, Jose Daniel. José Daniel está en mute. Okay. B O U M C E. Okay. B B O U N C E. Okay. Perfect. Roberto Enrique. Facilita, le tocó Roberto. Robert. Hola. T R U A
Okay, T-R-U-E. Okay, nice. Vamos a ver, aquí no le hemos preguntado. Santos, Alexander. You are on mute, Santos, está en silencio. Okay, teacher. Mm-hmm. This one. What is the word? Enjoy this one. Ah, okay. E N J O J. Hmm. J at the end. No remember, teacher. This word. Ajá, ¿cuál es el sonido de esta? White. White, okay, white. E-N-J-O-White, okay, nice. Vamos a ver la última, okay, por cuestión de tiempo. Va a ser para Diana, Diana Beatriz. This one, announced. A-N-A-O. Perfect. A-N-N-O-U-N-C-E. Okay, perfect. Jessica, Jessica, le vamos a preguntar una facilita. Esta, Jessica, mire, low. You are on mute, Jessica. Hola, hola. Go ahead with this one, low. L. O-W. Okay, L-O-W. Okay, so, vamos ahí. Okay, hay que practicar un poquito. Siempre uno tiende a confundirse con la E, con la W, la J y la Y, la I, la E. So, por los sonidos que tenemos en español, right? So, but in English it's different, okay? So, because of the time, so we need to continue, okay? So, veamos este, spelling bee, usted va a uno de esos colegios bilingües que dicen, ¿verdad? Y ve ahí a los niños que deletrean, pero rápido, ahí ya está una competencia, okay? Que se hace de spelling, okay? Y ahí los niños deletrean, pero así ve. Rapidísimo, así tenemos que nosotros aprendernos bien el abecedario, ok. So, look at this. How do you spell your name? How do you spell your last name? How do you spell your best friend name? How do you spell your mother's name? And how do you spell your second name? Ok, esta pregunta la vamos a hacer ahorita, ok. Be prepared y usted lo que va a hacer es deletrear, ok. For example, how do you spell your name? L-U-C. Okay, so how do you spell your name? L-U-C. Facilito el mío, right? L-U-C, Luz, okay? So, así va a responder usted. Cuando le pregunten, how do you spell your name? Usted va a empezar a deletrear su nombre. How do you spell your last name? Usted va a decir J-U-C-M-A-N. Me va a deletrear su apellido. How do you spell your best friend name? Si no tiene un best friend, invéntese un nombre ahí. Usted va a deletrear el nombre de esa persona, ¿ok? How do you spell your best friend name? A-M-A. Va a buscar un nombre cortito ahí para que no le cueste tanto. Okay, then it says, how do you spell your mother's name? Okay, el nombre de su mamá. Okay, so how do you spell your mother's name? In my case, it's G-L-O-R-I-A. Okay, and how do you spell your second name? Okay, su segundo nombre. In my case, is B. E-A-T-R-I-Z, Beatriz, ¿ok? ¿Y qué van a hacer los demás? Van a anotar, después les voy a dictar, ¿ok? Yo voy a dictar la letra y usted lo va a escribir, ¿ok? So, ahorita vamos solo a spell, ¿ok? No sé cuál pregunta le va a tocar, pero
Usted va a deletrear lo que le indiquen ahí, ¿ok? So, ¿estamos bien? Vamos a ver, vamos a hacer una práctica, a ver si nos funciona. Vamos a empezar con Roberto Enrique. Roberto, que me apagó la cámara. Robert. Roberto Enrique. Ahí viene ya Robert. Thank you. No me apague la cámara, Robert. Por favor, ahí le voy a preguntar. Vamos a ver, Robert, how do you spell your name? Sería R-O-B-E-R-T-O. Perfect. R, okay. No air. R, okay. R-O-B-E-R-T-O. Okay, Roberto. Nice. Now, Roberto, choose somebody else. Escoja a alguien de sus compañeros, okay? Y le hace la second question, okay? Choose one of your classmates. A cualquiera le puede preguntar the second question that we have right here. Ok, te tengo marido, te puedo comprometer. Jessica Vázquez. Ok, Jessica says, ok, go ahead with your question. Okay. How do you spell your last name? Mm-hmm. Jessica, how do you spell your last name? L-O-U-R-D-E-S. Ok, nice, ok. B-A- S-Q-U-E-S. You, well, this is your last name, okay? Your last name, su apellido. Okay, so at the end is a Z, okay? Vasquez. Go ahead, Jessica, with your last name. Jessica, deletrea su apellido. A-R-N-E-A. Mm-hmm. B-A-S-U-E-P-Z, okay, Z, nice, Jessica, perfect, so déjenme ver que alguien tiene el micrófono open, let me mute right here. Bien, so, let's see. Ahora, Jessica, so choose somebody else. Escoja así aleatoriamente quien usted quiera and ask the third question. Le hace la tercera pregunta. Ever. Ever, okay, go ahead. How do you spell your best friend name? Mm-hmm. Ever, how do you spell your best friend name? A-M-A. Ah, today results. El best friend es Ana, por no decir Catherine. Ajá, sexy Roman Clay. Ya lo voy a poner a deletrear una palabra así. Ay, Ever, ya veo que Ever es listo. Bien, dije yo, alguien va a salir con un nombre cortito. But it's okay, Ever. It's nice. Okay, now Ever, choose somebody else and ask the fourth question. You are on mute, Ever. Ahí está. Juan Carlos. Okay, Juan Carlos. Ajá. How do you spell your mother's name? Ajá, Juan Carlos. How do you spell your mother's name? My spell mother name is C R I S T I M A. Mm-hmm. I didn't get it. One more time, you say C first name. Yes, it's a C R I S T I M A. Okay, okay, okay. Nice, Juan Carlos, le tocó largo ahí el nombre, right? Okay. So, let's see, Juan Carlos, choose somebody else and ask the last question, okay? Okay, selecciona una persona. Uh-huh. Yep. Okay, ya vamos a ver quién está aquí, vamos a ver. Vamos a ver.
Alicia Elizabeth Guzmán. Okay, Alice. Okay, Alicia. So ask the question, please. How do you spell your second name? Mm-hmm. How do you spell your second name, Alice? Hola. My second name is E-L-E-A-C-A-B-E-T-H. Okay. E-L-I-C-A-B-E-T. Okay. Yeah. Elizabeth. Okay. Let's go largo ahí. Okay. So, well, so veamos. My goodness, time is running, okay? Todavía tenemos esto, pero vamos a hacer otro exercise, okay? So, let me stop sharing right here. And I will be giving you some names, okay? Yo le voy a dictar nombre, lugar, cosa, lo que sea, lo que se me venga en la mente, okay? Y usted lo tiene que write it down. Te saquen ahí papel y lápiz, lo que tenga, ¿ok? Para tomar nota, ¿ok? So, dejen ver, aquí voy a minimizar esto. Ok, bueno, por ahorita no estoy sharing a screen, right? No. Ok. So, ready con papel y lápiz, ¿ok? Yo voy a decir una, voy a spell una word. Usted la va a anotar. Y cuando yo le diga el nombre a alguien, me va a decir la palabra, ¿ok? Me va a decir qué escribió, ¿ok? So, ¿ready? Yeah. Bye. Voy a decirla rápido, no voy a ir tan despacio. Bueno, voy a empezar un poco lento para que agarremos la práctica, ¿ok? Y voy a iniciar quizás con una palabra corta, ¿ok? Para que no se complique mucho, ¿ok? So, let's see. M-A-L-L. M-A-L-L. So, ever, what is the word? Okay, one more time. Lo voy a decir una vez. Cuando yo le diga el nombre a la persona, me tiene que decir la palabra, ¿ok? Y eso es lo que usted me va a decir. Dije M-A-L-L. Mall. Mall. Ajá, ¿qué es mall? ¿Saben qué es mall? Centro comercial. Ah, ok, centro comercial. There you go, ¿ok? So, ahí está la primera, vamos a ver. The next one is S-I-S-T-E-R. Vamos a ver, Robert. Which is the word? Ajá, Robert. Send me a trouble. Repeat, please. Vaya, la vamos a repetir una vez más. Ok, so aquí lo voy a ir poniendo quizás en el chat. Okay, so I told you, les dije, I told you, S-I-S-T-E-R. Tiene que agarrar el dictado, se supone, right? Que está anotando las letras. Ajá, Osmel, what is the word? Sister. Ah, sister. There you go, sister. Okay, so vamos con otra, vamos con otra. Vamos a ver, voy a ir un poco más lento, vaya. S-U-P-E-R-M-A-R-K-E-T. Eso es muy rápido. Tranquilos, no se me estresen. Esto es un juego para que se rían, no es para que... Ah, there you go. Supermarket, ok. Supermarket. S-U-P-E-R-M-A-R-K-E-T. K-E-T, right? Supermarket, ok. Vamos a ver una más. Tenemos que... Vaya.
vamos a ver, una facilita, va bien, una facilita. P L A Y. P L A Y. Lucía. Play. Play. There you go. Verbo, right? Play. Okay. Nice. Vamos a ver. Otra facilita. Vamos a ver. Esta va a ser para José Daniel. José Daniel, usted tiene que escribir esta, ¿ok? Vamos a ver, José Daniel. Lento, lento. Vamos a intentar, ¿ok? Es C-O-M-P-U-T-E-R. Computer. Computer, ¿ok? Computer, ¿ok? Computer. Vamos a ver, esta va a ser para... Vamos a ver, le vamos a preguntar a Mario. Vamos a ver, Mario Humberto. Vamos a poner una facilita. Ok. So, Mario, vamos a ver. I-M-T-E-R-N-E-T. Ajá, Me quedé en la N. Ok, vamos a darle un second chance. Ok, le vamos a dar otra opportunity. Ok, it's I-M-T-E-R-N-E-T. In... No me quedé. Ok, Ruth Arely, ¿agarró la palabra usted? No. Ana Alicia. Internet. Yay, there you go. Internet. Nice. Vamos con la última. My goodness, the time is over. This one is an easy one. Vamos a ver, vamos a dejársela a Ileana, Lilibet. Ok, vamos a ver, Ileana. It's W-H-A-T-A-P-P. Wi-Fi? Wi-Fi. Ajá, Ileana. Repeat, please. Okay, yeah. W-H-A-T-A-P-P. Ajá, Ileana. Estos... Ah, no, a la mitad me quedé. Estos dictados son peores que los de la universidad, ¿va? Está peor que la universidad este dictado. Vamos a ver, Diana, what was the word? ¿Agarró la palabra, Diana? No, teacher, me quedé. Ok, vamos a ver, Zuleima. What was the word? ¿Qué palabra fue esta última, Zuleima? Es que no se escucha bien, Lick. Está como mala la señal. Tienen mala conectividad. Vaya, vamos a repetir una vez más. No, no nos vamos ahora si no desciframos esta palabra. Ok. It's W-H-A-T-A-P-P. WhatsApp. Yay, Osmel, there you go, WhatsApp, lo que nos tenía sufriendo ahora, que no servía, right, el WhatsApp. Ok, bien, tenemos que practicar un poquito porque usted tiene que agarrar una palabra, son palabritas comunes y esto pues es un pequeño ejercicio, ¿verdad? O sea, vamos a ir viendo más palabras, pero sí, por eso es importante saber el abecedario. Es como que yo le diga una palabra en español, usted me la escribe revés y derecho, ¿ok? Me la puede escribir de carta, de molde, bonito, feo, porque usted el abecedario en español lo tiene, pero bien grabado en la mente, ¿right? Yo le digo árbol y usted hasta me le pone tilde, porque sabe que lleva un tilde, ¿right? So, lo mismo en inglés, ¿ok? Lo mismo en inglés, usted tiene que saber escribir y discriminar los sonidos de las palabras, ¿ok? So, eso es algo que vamos a seguir viendo. Tengo que pasar asistencia una vez más.
Y... No, pero a WhatsApp le hacía falta la S. Le falta la S. WhatsApp. ¿Quién se va a quedar? Sorry, ¿quién se va a quedar ahora aquí conmigo? It's not correct. Quiero ver. Ana Alicia. Ana Alicia. Me va a regalar 10 minutitos de su tiempo nada más. Ana Alicia Vicente. Ok. Ok. Por favor. Bien, solo déjenme paso la asistencia nuevamente. Creo que alguien nada más se unió al final. Aida Janet. Aida Janet, ¿no? Alicia Elizabeth. Present. Thank you, Amalia. No, ¿verdad? Ella creo que no va a estar con nosotros porque pues ya nunca ingresó. Ana Alicia, sí, ahí está. Here. Thank you, Diana Beatriz. Present. Thank you, Ever Alexander. Ever, ahí está. Y Liliana Lilibet. Present. Thank you, José Daniel. I'm here, teacher. Thank you, Juan Carlos. Present. Thank you, Lady Roxana. Present, teacher. Nice. Lucía Marcela. Present, teacher. Thank you, Mario Humberto. Present, teacher. Thank you, Oscar. Oscar no ingresó, right? Oscar Alberto no está. Osmer Enrique. Present, teacher. Thank you, Reina Esther. Reina, no sé si se salió, pero sí ya me había contestado. Roberto Enrique, está Rosa. Present. Thank you, Rosa María. Present. Thank you, Ruth Arely. Present. Thank you, Santos Alexander. Santos, present, por ahí está. Teacher. Thank you, Jessica Lourdes. Present. And thank you, Suleyma. Ahí estamos, okay? So, I finished with the attendance. No sé cómo vamos con la plataforma. He dejado 3 pequeñas actividades nada más. Es, acuérdense que va una por cada clase. Ahorita solo hay 3, okay? Cualquier cosa de la plataforma o algún error que les dé o algo, me pueden escribir. Ya sea en privado o ahí en el grupo, yo trato la manera de estar pendiente para que puedan ustedes hacer su trabajo, right? So, hacer su trabajo de plataforma. Si no hay ninguna duda, pregunta, so we are done. Son justamente las 10 en punto, solo me espera a Alice, creo que es, le dije, ¿verdad? So, me espera un momentito para poder tener la sesión. Y then the rest, so I hope to see you tomorrow, okay? Thank you so much for being on time. And don't forget to practice the alphabet, okay? Ande cantando ahí el alfabeto para que mañana, si hacemos otro práctica así de unas palabritas, se nos haga más fácil, okay? So thank you and I hope to see you tomorrow, okay? Now good night, porque hoy sí yo creo que ya se van a ir a dormir, okay? Good night, teacher. So good night. Bye. Good thank night. You. Good night. Good night, teacher. Good night. Thank you. Bye bye. Good night. Good night. Good night, teacher. Good night. Me duermo. No, no se duerma. Todavía usted no. Ya vamos a ver. No le voy a robar mucho tiempo. Ok, quiero ver, todavía tengo aquí a Alice, déjenme remover acá porque... Ahí está ya. Ok. Bien, ya con sueño, ya casi. Ok,
¿Qué tal? ¿Cómo ve? ¿Cómo va? ¿Cómo se siente? Usted ha estado en las tres sesiones que llevamos hasta este día, ¿verdad? Sí, sí. Ok, realmente, ¿qué tal? ¿Cómo le ha parecido? Pues bastante bien, bastante para hacer la primera, ¿cómo se llama? El primer módulo. Uh-huh. Está bastante completo, me gusta porque la participación más que todo, ¿verdad? Que sentimos es bien diferente a estar como en clases presenciales a esta manera, ¿verdad? Uh-huh. Pero más sin embargo, se siente que estamos todos ahí atentos a la clase. De repente nos da sueño por la hora, pero ahí sí. Por lo demás está bastante entretenida. Estamos aprendiendo mucho, ya no nos recordábamos parte de del inglés del bachillerato, ¿verdad? Entonces ahora ¿Ese es el inglés que usted tiene o ha ido a algún otro lugar a aprender? No, ese es el que tengo. Ah, ok. Ajá. Pero bueno, yo considero que usted tiene muy buena pronunciación, fíjese. Tiene muy buena pronunciación. Obviamente que, pues, como usted dice, ¿verdad? Lo que uno agarra a veces en el bachillerato no es mucho vocabulario, ¿verdad? Por eso es que se trata de aprender nuevas palabras. Lo que yo les digo, cada vez que vean una palabra nueva, pueden anotarla por ahí, buscar y tratar de que esa palabra pues se me quede, y de esa manera voy haciendo más amplio mi vocabulario y obviamente la pronunciación, ¿verdad? Y usar las palabras nuevas. Pero pues sí, yo entiendo, la hora es bien difícil, o sea, esta hora ya uno ya está que el hámster ya está más para allá que para acá, right? Ya la mente cansada, más sin embargo, pues hay que hacer un esfuerzo y por eso yo trato de estarles haciendo preguntas, porque si solo yo hablo, todos me van a apagar la cámara y se van a dormir, right? Pero yo trato de que escriba, se una por aquí con alguien, haga esto, repita por aquí, por allá, a modo de que ustedes estén activos, ¿verdad? Porque pues sí, todos estamos sentaditos, cómodos, pero es de buscar la manera que ustedes usen el idioma. Y alguien me decía, con los que he hablado anteriormente, de que pensaban que íbamos a empezar así como con los colores, los números, como más así, más simple, pero no, de una vez le vamos a dar ya a formar palabras, oraciones y eso. Pero pues cualquier cosa pues ustedes me pueden decir. Y el trabajo de la plataforma es algo que deben de llevarlo a la par, no lo dejen así como que mañana es el último día y lo hago todo, ¿verdad? Sino que cada clase ir completando su lección para que no se les vaya acumulando. No sé cómo va usted con su plataforma. De hecho, tengo completadas las dos clases. Uh-huh. Ya digamos que el día de mañana completo la que vimos el día de hoy. Uh-huh. Ok. Uh-huh. Casi solo que es un ejercicio, ¿verdad? Por cada clase, creo yo, lo que por les han clase. Puesto. Uh-huh. Sí, son uh-huh. alrededor de 5 o 6 preguntas referentes a la clase y por lo menos no me he equivocado, voy 20 de 20. Ok, excelente. ¿Y usted qué cargo tiene dentro de la cooperativa? Pues soy la coordinadora de mercadeo, veo lo que son las otras agencias. Uh-huh. Ahí estamos, somos parte de lo administrativo, se puede decir, porque estamos para todas las 8 agencias. Y pues ahí por lo menos conozco a casi la mayoría de los compañeros, porque igual me toca estar bien yendo, ¿verdad? A cada una de las agencias. Y es la ventaja que tenemos algunos por los puestos, ¿verdad? Porque otros solamente se desenvuelven en un cargo. En una sala. En una sala, correcto. Ok, o sea que usted tiene que hacerle como publicidad, ¿verdad? La cooperativa, las promociones, estar viendo que en Facebook si la persona pregunta. Ya lo voy a buscar en Facebook, yo ya me voy a hacer socio de ustedes. Ya. Sí, tenemos buenas promociones. Tenemos la promoción de ahorro navideño. Usted puede ahorrar y tenemos
25 canas navideñas, 25 gift cards del supermercado valoradas en $50. Así que le dejamos ahí la invitación. Vaya, ¿y cómo aparecen ustedes ahí en las redes sociales? Acomi de RL. Acomi, con M al final, ¿verdad? Acomi. Acomi de RL. DRL San Miguel. Bueno, por aquí me dice Cooperativa de Crédito, Cuarta Calle Poniente, número 501. Sí, esa es. Sí. Vaya, vamos a darle like a la página, vamos a hacernos socios de ustedes, ok. So, me dicen que hay una agencia en San Salvador. Sí, estamos ubicados en Metrocentro, séptima etapa. Uh-huh. Sí, ¿quién atiende ahí? ¿Hay alguien de aquí que atienda ahí? Sí, Reina. Ah, Reina, vaya, vamos a ir a buscar a Reina para que me dé el promocional para asociarme. Ya la próxima clase ahí va a tener su... aquí voy a tener mi vasita, sí. Un vasito de COVID. Pero sí, qué bueno, qué bueno. ¿Y en qué parte vive usted? Está en San Miguel también, ¿no? No, yo vivo, Yayantique se llama, es departamento de La Unión. No sé dónde es, pero se escucha lejos por ser La Unión. Sí, ¿Y cómo hace? ¿Viaja entonces todos los días? Sí, viajo todos los días. Y pues ahí estamos. Siempre hemos viajado hacia San Miguel, que es un poco lo que nos queda un poco más cerca, a una hora, ¿verdad? Uh-huh. Uh-huh. Bueno, imagínese. Le toca madrugar entonces para estar temprano. Y igual cuando sale... llega casi que justita la clase. Sí, hay días de que vengo a las 6:30, entonces en lo que estoy acá acomodándonos, como decimos, haciendo unas cosas para estar pendiente de la clase. Sí, sí, la verdad que está un poco pesado, pues, porque yo pensé que estaba, me iba a decir cerca, y más si usted va a visitar así como que todas las salas, me imagino que hay días que le toca ir más lejos. Sí, hay días que toca madrugar un poco más. Y a San Salvador viene también. Sí. Pero le dan transporte. Sí, eso es lo bueno, que nos dan transporte y igual, ¿verdad? Los viáticos y todo. Uh-huh. Sí, porque ya para venir hasta aquí ya está un poco complicado. Pero bueno, gracias en serio, Alice, por el tiempo. Un gusto para mí, créanme, estar con ustedes. Y aunque solo es una vez en el módulo que voy a hablar con ustedes, pero pues algo voy conociendo de ustedes. Igual cualquier cosa, pues ahí estoy y me pueden consultar con mucho gusto. Ok, muchas gracias. Se llama Luz, ¿verdad? Luz Beatriz es mi nombre, ¿ok? So, un gusto, Ana, y pues cualquier cosa, pues ahí nos seguimos viendo mañana, primero Dios. Okay, primero Dios. Bueno, muchas gracias por el tiempo. Pase bonita noche. Buenas noches. Buenas noches. Bye. Bye.